La búsqueda de los vínculos entre el pensamiento de Oriente y Occidente ha sido el objeto de estudio de numerosos intelectuales a lo largo de la historia. Mircea Eliade es uno de estos grandes apasionados por el pensamiento oriental. Dedicó su vida y obra a analizar y sistematizar su propia historia de las religiones, prestando un mayor interés a la cultura y filosofía india. No es de extrañar esta pasión por la cultura oriental. Elíade, de origen rumano, admiraba ya desde joven todos aquellos elementos de otra cultura que habían influido de una forma quizás no tan explícita en la suya propia. Rumanía no dejaba de ser un puente entre Occidente y Bizancio, por un lado, y el mundo eslavo, el mundo oriental y el mundo mediterráneo, por otro. Mircea Elíade, nacido en Rumanía en 1907, es una de las figuras más interesantes de la cultura contemporánea famoso universalmente como uno de los más grandes historiadores de las religiones, ha demostrado hasta qué punto las religiones pueden ayudarnos a entender quiénes somos. Entre sus libros figuran La búsqueda, el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Iniciaciones Místicas, El mito del Eterno Retorno, Imágenes y Símbolos, Herreros y Alquimistas, Mefistófeles y el Andrógino, Fragmentos de un Diario, Medianoche en Serampur, Diario Íntimo de la India y Yoga, Inmortalidad y Libertad. Para hablar de Mircea Aliade, hoy contamos con la presencia de Gerardo López Sastre, profesor de Filosofía de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de diversos artículos sobre el pensamiento oriental y gran conocedor de la figura y de la obra de Mircea Aliade. Buenos días, Gerardo. Buenos días, María Teresa. ¿Qué puede interesarnos de Mircea Aliade? Dicho de otra, de otra forma, ¿por qué es tan importante? Bueno, desde luego por sus, por sus ideas, por su pensamiento, diríamos, por, eh, por sus obras, por su gran producción eh, académica y literaria, pero también, y esto es un, ca un caso un poco raro en el mundo académico, por una vida eh, que por lo menos para mí es verdaderamente fascinante. ¿Podrías desarrollar algo este segundo punto? Contarnos en suma algo de su vida y explicarnos qué te parece fascinante. Bueno, él, como tú comentabas antes, él nace en 1907 en, en Rumanía, en una familia de la pequeña burguesía ilustrada y desde muy pequeño lo, lo sorprendente, lo interesante de su caso es un enorme interés por el estudio, una enorme fascinación por saber de todo, una especie de, de guete infantil. ¿no? De hecho, a los 12 años gana un concurso literario con con una obra, que, un pequeño cuento que se titula, y, y ya es bastante significativo, pensando luego en su obra posterior, cómo descubrí la, la piedra filosofal. Cuando, cuando todavía está en el liceo, eh, ya, le interesa, ya le interesan las historias de las religiones, le interesa aprender otros, otros idiomas, y, y todo esto un poco se, se va a consolidar en la universidad. Él, eh, él está estudiando eh, filosofía. Pero cuando se enfrenta, a, digamos, los grandes autores de nuestra tradición, eh, Kant, Hegel, eh, piensa como que, que hay algo que falta. Y que ese algo que, que falta lo, lo puede eh, suplir eh, el pensamiento oriental, el encuentro con el hombre eh, arcaico, eh, esto que comentaba de que le, le interesa el mundo oriental, tanto el oriente antiguo como el oriente un poco... Del momento en que representaban figuras como Gandhi o, eh, o, o Tagore. Eh, entonces, no, no es un poco casualidad que él, eh, a la hora de escoger algún tema para tesis de, de licenciatura, escoja la filosofía del Renacimiento. El Renacimiento significa, por una parte, el descubrimiento para Europa, el redescubrimiento para Europa de la de la filosofía griega, pero él comenta un poco que, por ejemplo, una figura como Pico de la Mirándola, eh, este filósofo estudiaba hebreo no, no solo para el Antiguo Testamento, sino también un poco para, para estudiar la Cábala, la para acceder a, a fuentes del conocimiento un poco eh, herméticas. ¿no? De hecho, y yo, yo creo que esto es lo que le va a marcar luego toda su carrera posterior, él va, él va a Roma a terminar un poco de, de elaborar su tesis de licenciatura y al mismo tiempo que está trabajando sobre la filosofía del, del renacimiento, eh, bueno, se dedica a leer cosas sobre orientalismo y entonces en, el, en la biblioteca del seminario de, de un gran especialista, Giuseppe Tucci, eh, lee la, el primer volumen de, de la historia de, de la filosofía india de, de Dasgupta. Que, que estaba dedicada a un marajá que había hecho posible la, la estancia durante cinco años de Dasgupta, de Dasgupta en, en Cambridge. Entonces, eh, cuenta Mirchalía de que él es como si tuviera una revelación. Decía en ese momento que él va a escribir a Dasgupta pidiéndole que le acepte como eh, discípulo, como eh, estudiante en su universidad, y por otra parte va a escribir o escribe a este marajá para que le conceda una beca. Tanto Dasgupta como el Marajal le, le contestan, le, le ofrecen una beca y entonces, con, jovencísimo, o sea, con 20, 21 años, eh, le tenemos un poco en, en la India, eh, viviendo al principio en una, en una pensión anglo-india, es decir, en un contexto occidental, aunque estudiando en la Universidad de Calcuta, y luego un poco más tarde instalándose en. En casa de, de su profesor, de, de este Dasgupta que mencionaba. Eh, y allí lo que, lo que ocurre es que él se va a enamorar de, de Maitreyi, la, la hija de, de Dasgupta, por aquel momento tiene 16 años. Eh, él cuenta en sus memorias cómo pasaban mucho, mucho tiempo en la, en la biblioteca familiar y que un día eh, sus manos se encontraron por encima de un fichero. Dice, ya no volvieron a separarse y, y lo que tenía que, que ocurrir ocurrió. No, no da, por lo menos en sus memorias, más detalles. Más detalles. En todo caso, enterada la Dasgusta y su, y su esposa de, de esta situación, de alguna manera le, le expulsan de, de su casa, él comenta que Calcuta, para él, no, sin Dasgusta, no, allí no tiene nada que hacer. Está un poco destrozado anímicamente, y entonces se marcha, al, se marcha al Himalaya, se establece en un pueblecito muy pequeño, eh, un centro de peregrinación de ascetas, de yogis y, y un centro un poco eh, de la cultura india para la práctica del yoga, y allí empieza a practicar el yoga con, con Swami Sivananda, que en aquel momento no, no era conocido, luego va a llegar a ser un una personalidad verdaderamente conocida y centros de yoga sivananda prácticamente en todas partes de, del mundo sivananda se queda muy sorprendido de la capacidad de, de Eliade para asimilar el yoga consideraba que podía llegar algo así como llegar a ser algo así como un nuevo eh, vivekananda que eh, transmitiera un mensaje eh, de regeneración espiritual occidente cosa que Elíade decía que le ponía los pelos de punta a verse en ese papel de transmitiendo un mensaje del de, de Himalaya. Y bueno. Para concretar, desde el punto de vista del pensamiento, ¿qué le enseña la India a Elíade y qué le aporta? Bueno, yo, yo creo que tres cosas. Por una parte, que frente a lo que podríamos llamar las filosofías monistas, el Vedanta, eh, filosofías que creen que, que el mundo es ilusorio, pues encontraron una, una filosofía que cree en la realidad de, del mundo, digamos una filosofía más de corte dualista que intenta gozar de la vida pero al mismo tiempo dominarla. Eso es un poco lo que va a significar para él el descubrimiento, la, la reivindicación de, del yoga y, y, el, tra, de, y el tantra. Eh, luego, en segundo lugar, descubrir la importancia del simbolismo. La idea de que los fenómenos religiosos no, 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 no pueden estudiarse en su literalidad, o que muchas cosas no pueden estudiarse en su literalidad porque entonces no se entienden. Eh, él cuenta que, que en una aldea bengalí él, él ve un poco un falo gigantesco, anatómicamente muy eh, bien representado, de, de piedra. Entonces, decir, bueno, esto, ahí lo que está es un poco como el mito de la fecundidad, la idea de buscar símbolos, de buscar lo que hay detrás de las cosas, la necesidad de interpretar la necesidad de la hermenéutica. Y luego en tercer lugar, lo que él va a llamar el descubrimiento de, del hombre del neolítico, eh, La idea de que cuando se produce la, el descubrimiento de la agricultura surge una nueva religión, una religión cósmica centrada un poco en torno a la idea la idea un poco propia del mundo vegetal, de el ciclo de las estaciones, el nacimiento, la muerte, la resurrección, y que si estamos buscando el pensamiento arcaico, pues podemos ir más allá de la India histórica, igual que podemos ir más allá de Grecia, podemos llegar a una especie de, de cultura neolítica que habría estado presente en Portugal, en el mundo mediterráneo, en los propios Balcanes, en la propia Rumanía y, por supuesto, en la India y en China. Y, esto, y ahí, habría un poco, ahí allí podría percibirse una, la unidad eh, fundamental de, de la especie humana. ¿Qué te parece si volvemos a la biografía de Mircea Eliade? Eh, sí, bueno, estábamos en que el, se ha instalado en, un, en una RAN, en una comunidad religiosa, en, en Rishikesh, se está practicando el yoga, pero bueno, allí conoce a una a Jenny, una violonchelista surafricana que, que ha acudido a, a la India eh, en busca del absoluto y que le propone un poco que, que aunque no tengan un maestro que les pueda iniciar, que empiecen a, a iniciarse, que empiecen a practicar eh, los ritos propios del tantra yoga. Entonces él empieza a visitar a esta mujer por las noches, hasta que un... un asceta de la propia comunidad le dice si no se estará engañando, que ese no es un camino digamos, espiritual de, de ninguna manera, si no, si no habrá vuelto a caer en los eh, digamos, bajo el velo de, de malla, de, de la ilusión. ¿no? Eh, él descubre que sí o piensa que sí, con lo cual abandona este, eh, Asran. Mm, pasa un poco un tiempo estudiando y mientras tanto, su, su padre, que teme que no vuelva de la India, no le renueva su, eh, eh, su prórroga para el servicio militar, con lo cual él tiene que volver a Rumanía para cumplir el servicio militar. En todo caso, acaba su tesis doctoral sobre el yoga, empieza a trabajar como profesor de, de filosofía en, en la universidad. Eh, marcha luego como una especie de agregado cultural a la embajada rumana en Londres y en Lisboa, la estancia en Lisboa, aunque quizá un poco ahora esto nos pilla a largo lejos, eh, es muy importante porque él desde Lisboa eh, va a venir con mucha frecuencia a Madrid, eh, estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a comprar libros, eh, en Lisboa va a conocer a Ortega y Gasset, va a tener la ocasión de, de leer a... Eh, a Unamuno va a conocer también a Eugenio II, o sea, va a adquirir una verdadera conciencia de la importancia de la cultura española. En todo caso, acaba la Segunda Guerra Mundial, decide no volver a, a Rumanía, se establece en un primer momento en, en París y luego pasa a Chicago, en donde se va a convertir en director del Departamento de, de Historia de las Religiones y, y allí bueno, pues va a permanecer hasta, hasta su fallecimiento. ¿Qué sentido tiene para Elías de la historia de las religiones? Bueno, que quizá lo interesante es que, aparte de actividad académica, eh, él piensa, él diagnostica como que hay una crisis de, del hombre moderno, una crisis de, de sentido, no, no saber cuál, cuál es el fin último de, de la vida, ¿no? no encontrar sentido a la existencia. Y que frente a eso, un poco, la historia de las religiones puede ser algo así: la, la expresión es suya, una especie de gran arca de Noé donde estarían recogidas, compendiadas todas las respuestas, todos los mitos que se habrían ofrecido a esta pregunta sobre, sobre el sentido de, de la existencia humana. ¿Por qué son tan importantes los mitos? Eh, porque dan fuerza, porque nos, porque nos ayudan a, a vivir. Eh, él comenta el caso del de Polinesio que se adentra en el mar, sabe un poco que si se atiene a los principios de... De un mito, si es capaz de realizar los mismos gestos que, que el dios, eh, no, no naufragará. Entonces, los, los mitos son de alguna manera, al ser fuente de sentido, son fuente de, de fuerza, son fuente de supervivencia, digamos, no, nos ayudan a triunfar en, eh, en la vida. Eh, por, por eso es muy importante el que él no. Él no quiere, de, y lo va a decir en multitud de ocasiones, que él no quiere un poco desmitificar. Por último, ¿te atreverías a hacer una valoración personal de este tema? Sí, claro, porque yo además experimento ahí una, una cierta ambigüedad. Eh, por una parte, eh, puedo entender perfectamente esto, eh, puedo entender el, el valor del, del mito eh, y puedo entender además... Que, lo que, él está, que, que él no quiera desmitificar, porque hacerlo sería una postura que él desde luego considera consideraría eurocéntrica. ¿no? Sería algo así como decir, bueno, nosotros dos tenemos grandes creadores, Virgilio, eh, Dante, en cambio cuando nos acercamos a otras culturas, pues decimos, ahí hay mitos que tenemos que desmitificar o hay teorías que tenemos un poco que explicar en función de su contexto económico, de su contexto social, como si estuviéramos negando creatividad cultural a, a otras sociedades. ¿no? Y, y eso es desde luego él a lo que él siempre se va a oponer. Y siempre un poco su diagnóstico de lo positivo de, del siglo XX va a ser la idea de que lo que el siglo XX ha hecho ha sido aportar las dimensiones del hombre no occidental a una cultura mundial. Es decir, llevar a nuestra presencia dimensiones culturales que, que nos eran ajenas o que considerábamos bar, como expresión de la barbarie más que de la cultura ¿no? y, y en ese sentido digamos su pensamiento me es muy simpático pero por otra parte yo no, no, no puedo evitar pensar que, que lo mejor del pensamiento moderno de, del pensamiento moderno europeo es un intento de vivir sin mitos de, de vivir sin ilusiones de de atenernos única y exclusivamente a lo que nos enseña la razón y la experiencia y que solamente a partir de ahí podemos tomar conciencia de, de la contingencia del mundo con lo que eso significa de alguna manera de que podemos superar contra el mal, en, en vez de intentar buscar sentido al mal y aceptarlo, rebelarnos contra el eh, mismo y intentar eliminarlo. Entonces quizá la, la gran pregunta o la gran vivaz en la que yo me muevo ahí lo plantearía solo en en forma de pregunta, sería: el, ¿podemos vivir sin mitos? ¿Necesitamos mitos para vivir? O quizá mmm, expresándolo desde otra perspectiva. Para Merche Eliade, la esencia de la religión es lo sagrado. ¿Podemos vivir en una cultura que se atreve a desacralizarlo todo? Porque, desde luego, la, la cultura europea lo ha intentado. Y, y bueno, en cierto sentido, yo. Creo que eso ha sido un experimento vital que ha merecido la pena. En otros momentos tengo mis, tengo mis dudas. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Gerardo, por acercarnos al gran historiador de las legiones, Mircha o Mircea Eliade. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Quiero terminar con un fragmento de uno de los libros de Mircha Eliade o de Mircea Eliade. Una de las dificultades que todavía turba al historiador de las religiones es que cuanto más se acerca a los orígenes, mayor es el número de factores religiosos. Hay tantos que en ciertos casos, por ejemplo, en las sociedades arcaicas o prehistóricas, uno se pregunta qué no es o no ha sido nunca sagrado o está conectado con lo sagrado. Estos factores religiosos son los que a lo largo de toda su carrera trató de analizar utilizando una metodología científica. Mircea Eliade dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de un método de análisis de corte occidental que se pudiese aplicar al estudio de las mitologías y las religiones y la creatividad nocturna subyacente en este tipo de pensamiento.